Muy bien, chicos, ya he regresado de mi ausencia de 3 días, 4 días por ahí, así que vamos a regresar con los videos diarios como siempre. Eres un enfermo, amigo. Y el día de hoy, chicos, este video va a ser un poco más que nada informativo, así que las personas que no deseen saber sobre este juego llamado Blackjack, pues les recomiendo que se vean otro video y hasta esperen un video que vaya a subir más tarde, que también voy a subir un anuncio también en forma de video para que sepan más o menos cómo van a ser los videos a partir de ahora, ya que quiero hacer algunos cambios en el canal y tal. Pero bueno, este video va a ser más que nada informativo, hay muchas cosillas por ver, por hablar y toda la vaina, ¿no? Va a ser sobre el nuevo modo Blackjack. Como pueden darse cuenta aquí en imagen tenemos, Dios mío, están taladrando, espero que no se escuche el taladro que se está escuchando, que están... Ok, ya se cayeron al parecer, ojalá que se sigan cayendo. Dios mío, se ponen a taladrar esto hasta ahorita, what the fuck. Y como pueden darse cuenta, chicos, en esta imagen tenemos lo que son 5 sillas, ok. Va a ser el nuevo lobby de espera del nuevo modo llamado Blackjack. Este nuevo modo, hace meses que yo también lo había subido, o sea, no es como que fuese algo nuevo que haya salido así de la nada. Se anunció junto con el modo 5v5, ¿no? Antes creo que incluso de la colaboración con Itoyun, ya hasta donde sé. Sí me acuerdo porque lo traje en un video, pero solamente traje una imagen de lo que iba a ser este nuevo modo Blackjack. No traje información porque en realidad no se sabía nada hasta esa fecha, ¿no? Ya recién el día de ayer por ahí han revelado lo que son noticias, datos de cómo va a ser este modo. Y es algo confuso, decir verdad. Es algo muy, pero muy confuso a mi parecer. Pero bueno, habrá que esperar también el viernes, que es cuando lo van a meter en el servidor de prueba. Y se van a poder ver lo que son lo que es un gameplay real de ese nuevo modo de juego, ¿no? Y pues eso. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos 5 sillas, en las cuales los supervivientes van a poder escoger a sus personajes supervivientes y también a los cazadores con los que van a querer jugar, ¿ok? Aquí todo el mundo va a tener... al parecer la posibilidad de jugar de cazador. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Y como pueden darse cuenta aquí, pues es bastante genial el lobby, me gusta bastante. Ojalá si fuese el lobby normal, pero bueno. Va a ser solamente para ese nuevo modo de juego, al parecer. Y pues chicos, no le voy a dar muchas vueltas porque en realidad hay mucho que hablar y mucho de lo que hablar, así que vamos a empezar. Y esto lo publiqué en mi apartado de comunidad el día de hoy. Ya recién ahorita mismo estoy haciendo video, voy a tratar de explicarlo con mis palabras y sobre lo que yo he entendido, porque tampoco se ha entendido mucho, ni siquiera los ingleses han entendido mucho sobre esto. Y pues eso, primero meterán este modo de juego en el servidor de prueba este viernes, ok. Solamente en el test server para los chinitos, ok. Y en la versión china el próximo jueves, ok. O sea que para la versión global habrá que esperar un poquito más, ¿no? A nosotros siempre nos dejan al final, pero bueno, ya está, ¿no? Vamos a ver lo que son los primeros puntos, chicos. Son 5 puntos en total, ok. Y luego vamos a estar viendo lo que es el proceso de juego, proceso de entrega de tarjetas y toda la vaina, ¿no? El primer punto se dice así: Blackjack es un modo de juego de 5 jugadores, ok. Cada persona deberá escoger un superviviente y un cazador antes de empezar la partida, ok. Mucho ojo con esto, un superviviente y un cazador. O sea que vas a poder utilizar a tus cazadores que más sepas utilizar, ¿no? Y ya está. Eso está genial, eso está fantástico. Ok, el segundo punto dice que los jugadores podrán tomar una carta, intercambiarlas entre ellos, coger ítems, etc, ¿no? Cada jugador recibirá un número de la maldición de la carta, ¿ok? Esto lo vamos a explicar también luego. 3. En cada ronda, el número más alto de la maldición de la carta es el que empezará de cazador, ¿ok? La maldición se transfiere cuando cazas a alguien, ¿ok? Antes de iniciar el primer round, toda la gente, todos los jugadores van a sacar lo que es una carta, ¿ok? Dependiendo del puntaje que les vaya a tocar en esta carta, como cualquier mazo de cartas, depende del número que te toque. Por ejemplo, si los 5 jugadores, justamente a ti, te toca el número más alto, por ejemplo, el número 5 o el número 6, y al resto te ha tocado 1, 2 o 3 o 1, pues tú, al tener el número más alto, pues vas a empezar primero como cazador, ¿no? Ellos no lo van a saber, no van a tener ni idea, pero bueno, ahí está, ¿ok? Y vas a empezar como cazador, ¿no? Y si terminas de cazar a alguien, el round se acaba y vas a transferir lo que es la maldición, ¿no? Esa persona que acabas de cazar va a empezar como cazador, ¿ok? Al menos eso es lo que yo entendí, ¿ok? Y 4. Si la maldición supera los 21 puntos, el superviviente se convertirá en una carta de póker y será eliminado, ¿ok? Si superas los 21 puntos, te vas para tu casa, ¿ok? Así de sencillo, te la dicen, pierdes y ya está, ¿no? El punto número 5 es que para ganar debes mantener tu carta de maldición, ¿ok? Que no supere los 21 puntos. Si superas los 21 puntos, entonces pierdes, ¿ok? Este juego es más que nada como que
tratas de llegar a los 21, ¿ok? Si alcanzas y mantienes los 21 puntos en una ronda, entonces romperás la maldición y también escaparás, ¿ok? Eso está bien. Este juego más que nada como que no es que trates de mantener siempre el puntaje bajo. No, eso no quiere decir. El propósito de este juego es que tú trates de mantenerte lo más cercano al 21, al puntaje 21, pero que tampoco te pases, ¿no? O sea, si te pasas, pues pierdes. Pero si tienes un puntaje que esté lo más cercano al 21, pues ganas la partida ya estando. Y si mantienes el puntaje 21, si mantienes y alcanzas el 21, pues ganas también. El proceso del juego. El juego será considerado como un modo de juego repetitivo. Eso no lo entendí muy bien, lo traduje al inglés. Es medio confuso esa palabra, esa oración. No sé de qué manera expresarla en español. Ni después de un round, después de que un round empieza, sigues con el número de carta con el que empezaste, ¿ok? Los rounds duran 2 minutos. Eso es lo que leí según un pata que postea en el Facebook oficial de D&D 5, que es bastante confiable decir la verdad. Y según dice que los rounds van a durar 2 minutos, ¿ok? Y para acabar el round hay 2 métodos. Uno es que el cazador derribe a alguien o que el tiempo de la ronda se acabe, ¿no? O sea que prácticamente tienes 2 minutos para cazar a alguien. Prácticamente. No sé qué tanto les tomará a las personas que son nuevas en el juego cazar a alguien, porque dudo mucho que puedan. Si te toca contra alguien que sepa quitear, pues se va a acabar el tiempo y ya está, ¿no? Realmente no sé qué va a pasar cuando se acabe el tiempo. O sea que eso realmente no lo explican. Habrá que esperar cómo es el gameplay y ya está, ¿no? Pero al menos va a ser el juego, el proceso del juego va a ser así, ¿no? Van a tener 2 minutos, van a tener que castigar, recoger cartas y tal, ¿no? Y a ver qué tal, ¿no? Y pues eso, luego tenemos lo que es el proceso de entrega de tarjetas. Cada inicio de cada ronda le dará una tarjeta y les darán una tarjeta. Y cuando obtenga la tarjeta, agregará el número a su primera tarjeta, ¿ok? En la primera ronda, ¿ok? Se van a acumular en los puntajes de las tarjetas, ¿no? Cada ronda te van a dar tarjetas y se van acumulando, ¿no? El mazo tendrá 26 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de números. Y también tendrás el JK. Q y K, ¿no? Como padrón rojo, negro y flor, ¿ok? Son de 3 colores, ¿ok? De color rosado. Y el J, Q y K también pueden representar al 1, 2 y 3 en números, ¿no? O sea que la J, el Q y el K pueden ser el 1, el 2 o el 3, ¿no? Algo así como que el As, ¿no? A veces el A presenta vale un 14 o a veces vale un 1, ¿no? Luego tenemos lo que es las pautas sobre cómo ganar. Ganancia simple. Hay 3 formas de ganar al parecer. Ganancia simple. En la ronda final, si su carta es el punto más alto, no más de 21, ¿ok? Se considerará como victoria. O sea que si tú tienes un puntaje de 20 y el resto de jugadores tienen 17, 18, 16 o 15, pues obviamente tú al tener el puntaje de 20 y estar más cerca al 21, vas a salir como ganador y ya está, ¿no? Luego, las 2 formas de ganar en la ronda final. Si ambos lados superan los 21 puntos, o sea, si te quedas con alguien que tiene 21 puntos y tú también tienes 21 puntos, el punto más pequeño ganará, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Que si ambos lados tienen el mismo punto, según el patrón negro, es mayor que rojo, ¿ok? O sea que supongo que será el rojo y ya está, ¿no? O sea, que tenga el rojo ganará y ya está. Eso no lo entendí tampoco muy bien, no se ha explicado muy bien tampoco en la publicación. Les trato de traducir lo más fidelín del español y que se entienda bien. Me tomó un ratito. Y también tenemos lo que es la última manera de ganar, que es el Blackjack Winning, ¿ok? Que le hace honor al nombre del juego, ¿no? Si el jugador logra obtener 21 puntos en el medio del juego y mantenerlo en 21 puntos hasta el finalizar el partido, va a ganar de inmediato, dice. El resto del jugador, según el número, cuanto menor sea el número de puntos, mayor será el ranking. Tampoco entendí eso mucho, pero bueno, si mantienes los 21 puntos y ya estás al final de la partida, a la mitad de la partida, vas a ganar inmediatamente. Bueno, eso está bastante genial, 21 puntos. Ok, más que nada se tiene que, si te pasas los 21 puntos, pierdes. Y si mantienes los 21 puntos o te acercas a los 21 puntos, ganas. Y ya está, no hay nada más que decir, no hay nada más que revisar, chicos. Esa es la manera más simple de poder explicar ese nuevo modo de juego, ya está, ¿no? Luego tenemos que hacer lo que es una tienda e ítem, ¿ok? La tienda en el interfaz de combate, es decir, dentro del juego, existe lo que es la tienda Blackjack, donde los jugadores pueden acumular fichas a través del juego y comprar artículos en la tienda, ¿ok? Al parecer este nuevo modo de juego no solamente va a traer este modo de juego y ya está, sino que va a tener también una tienda personalizada integrada para el modo Blackjack y ya está, ¿no? Las cosas que ganas en el Blackjack te van a permitir canjear por algo en la tienda, ¿no? También tenemos lo que son tokens. El token lo convertirá en in-game, ¿ok? El token que ganas, mejor dicho, dentro de las partidas, también se va a convertir en el token que te va a permitir comprar en la tienda, ya está, ¿no? El jugador puede obtenerlo de la decodificación, ok, cuando decodificas máquinas, cuando el cazador derriba un superviviente, si es que te toca como cazador, o si el superviviente le hace kiting al cazador, ¿no? Si logras evadir el cazador durante todo el round, ¿no? Y ya está.
Luego tenemos lo que son los ítems. En la partida tendrán un ítem limitado en la tienda Blackjack. Para al parecer va a haber como una especie de teléfono, algo así como en el modo 2 vs 8, en el cual van a poder sacar alguno que otro ítems. Y pueden utilizarlos para aumentar o disminuir el número de la carta, ¿ok? También pueden cambiar la carta con otros supervivientes y sufrir el mazo. Esa parte de sufrir el mazo no realmente no sé a qué se refería. Supongo que será barajear el mazo, no sé cómo será eso del mazo, porque ya bueno, entiendo que vamos a tener una partida como cazador o como superviviente, ¿no? Pero con lo que respecta a lo que es el mazo de números, cómo vas a retirar las cartas, cómo se van a escoger las cartas, qué puntaje te va a tocar, si es completamente aleatorio, qué sé yo, no sé. Eso habrá que verlo ya cuando ponga el gameplay. Y ya está, chicos, poco más que decir en realidad. Se ve bastante interesante el modo de juego. Parece que van a ser partidas frenéticas porque cada round va a durar 2 minutos. Así que dudo mucho que vayan a haber más de 5 rounds. Es más, creo que van a haber 5 rounds porque Identity es eso. O sea, busca que las partidas sean rápidas y ya está. No pasen de los 11 minutos. Si pasan de los 11 minutos, se imaginan que este nuevo modo de juego durase 21 minutos. Que es súper aburrido jugar con las 5 personas durante 21 minutos. O sea, se imaginan. Y siempre va a haber alguien que va a ser bueno como superviviente, porque he visto que hay gente muy top que juega muy bien de superviviente, pero que cuando ves su tier en cazador son bajísimos, o sea, son malísimos de cazadores. Y pues eso, yo creo que para la gente que está bien equilibrada tanto de cazador como de superviviente, le va a convenir bastante bien este nuevo modo de juego. Van a tener muchísima más habilidad, mucho más estrés al momento de jugar este modo de juego, ¿no? Porque saben dominar las dos ramas, ¿no? Tanto de superviviente como de cazador, ¿no? Y pues eso. poco más que decir, chicos, o sea, no hay nada más que decir. Son 21 puntos, te acercas más a los 21, ganas, obtienes 21 puntos exactitos y los mantienes, y no te pasas del 21, ganas, pero si te pasas del 21 puntos, pues te vas para la casita, ¿no? Y ya está. Poco más que decir, chicos, más tarde estaré subiendo un video anunciando lo que va a ser el nuevo cambio en el canal, la nueva manera en cómo voy a subir los videos, para que haya un poco más de variedad, ¿no? Para que la gente también que le gusta ver gameplays tranquilamente puedan disfrutarlo de la misma manera que la gente disfruta lo que son los videos editados, ¿no? Y pues, poco más que decir, chicos, no voy a hacer esto más largo, así que nos vemos hasta más tarde y chau chau, chicos.